Buenos días. Hoy estamos una vez más aquí en Civilización Islámica. Vamos a ver algo muy interesante. La Alhambra de Granada. Una fortaleza palacio que fue construida hace más de 700 años en España, en la España musulmana. Pero para eso primero tenemos que ver ¿cuál fue el último reino de la España musulmana? Fue el Sultanato de Granada, un reino que tuvo aproximadamente una existencia de 260 años. Hubo un sultán de una ciudad llamada Arjona, cerca de Jaén, en la actual provincia autónoma de Andalucía, llamado Muhammad al-Ahmar, eso quiere decir Muhammad el Rojo. Él va a ser el fundador, hacia el año 1232, de una dinastía, la dinastía de los Banu Nasr, que castellanizado será conocida como la dinastía Nasarí. Muhammad al-Ahmar, a partir de 1232, progresivamente se va a hacer dueño de distintos territorios en Al-Ándalus. Es lo que queda de Al-Ándalus. Y incluso en un primer momento, para poder sobrevivir a la invasión de los castellanos y los aragoneses, se va a convertir en vasallo de ellos, justamente para eso, para sobrevivir. En una de sus batallas, al regresar, su pueblo lo va a aclamar como victorioso y lo va a llamar con la palabra árabe Galib. Pero él inmediatamente los va a hacer callar y les va a decir: yo no soy Gálib. Digan la Gáliba illallah. Esto quiere decir en árabe: no hay otro vencedor sino Dios. Y justamente esa frase, ese lema, ese eslogan, se va a convertir en el lema de su dinastía, en la convocatoria de los sultanes nazaríes de Granada. Bien, a partir de 1238 se va a conformar este sultanato de Granada, en donde su primer sultán va a ser Muhammad al-Ahmar, al-Nasr. A partir de ese momento se van a suceder 23 sultanes hasta el año 1492. Ese es el espacio del sultanato. Muhammad al-Ahmar va a elegir como sede de su administración una colina que se encuentra en Granada. Granada es una localidad que se encuentra a 775 metros de altura hacia el sur de la actual Andalucía. A la vera de una alta montaña conocida como Sierra Nevada. Precisamente en la Sierra Nevada hay un monte que es el pico más alto de España. El pico se llama Mul Hasén.
y tiene 3.400 metros de altura. Esta Sierra Nevada tiene nieve perenne, o sea, nieves que están los 12 meses del año. Justamente en Granada hay una colina donde se encontraba ya desde hace tiempo una fortaleza de la primera época musulmana, que luego Muhammad al-Ahmar la va a reconstruir y va justamente a establecer una fortaleza palacio para su sultanato. Para entender esto, esta colina se llama Sábica y es algo así como una especie de acrópolis, que tiene aproximadamente unos 700 metros de largo por unos 400 de ancho. En ese lugar se va a construir la Alhambra a partir del año 1238, pero va a ser una construcción progresiva, de manera que vamos a tener aproximadamente en los próximos 150 años, o sea, hasta el año más o menos 1400, sucesivas construcciones que finalmente van a dar lugar a este palacio fortaleza. ¿Qué va a suceder con este sultanato nazarí? En 1491, luego de distintas batallas y sitios, va a ser sitiado durante casi 8 meses, y en enero de 1492, finalmente, el último sultán de Granada, Boabdil, se va a rendir a los reyes católicos. Y así es como termina la historia de la España musulmana, de Al-Ándalus. ¿Pero qué va a pasar con la Alhambra? La Alhambra va a quedar ahí. Va a ser habitada incluso en una primera etapa por los reyes católicos. Cristóbal Colón va a estar en la Alhambra presentando su proyecto de viaje hacia el Nuevo Mundo a los reyes católicos. Y luego de un tiempo la Alhambra va a ser olvidada. La maleza va a cubrir sus salones, sus jardines, y prácticamente va a quedar oculta, oculta hasta el siglo XIX. Y en el siglo XIX, hacia 1810, va a ser redescubierta por el ejército de Napoleón Bonaparte, que no solamente va a ocupar a la Andalucía, sino incluso Granada, y se va a instalar su comando en la propia Alhambra. Y por eso entonces la Alhambra va a aparecer de vuelta al mundo. Y en ese momento, y a partir de entonces, distintos viajeros van a conocerla. Y justamente van a ser ellos los que la van a llevar a los cinco continentes, y van a hablar numerosas cosas y muy interesantes. Y eso es lo que vamos a ver ahora. La naturaleza paradisíaca de la Alhambra siempre ha exaltado la imaginación popular y la de numerosos escritores, especialmente a partir del romanticismo. Uno de los tantos refranes dice: "Dale limosna, mujer, que no hay en la vida nada como la pena de ser ciego en Granada". Tal vez el mejor fruto de esta inspiración son los cuentos de la Alhambra, escritos en 1832 por el diplomático norteamericano de origen irlandés Washington Irving. Por su parte, el escritor y viajero romántico francés François René, vizconde de Chateaubriand, rubricó esta frase: "Debería ver usted la Alhambra y Granada. Es como una obra de hadas, es magia, gloria y amor. No se parece a nada conocido". Alejandro Dumas, el creador de los Tres Mosqueteros, luego de visitar la ciudad a mediados del siglo XIX, confesó a un amigo: "Empiezo a pensar que hay un placer todavía mayor que el ver Granada, y es el de volverla a ver". Por su parte, el escritor y poeta argentino Alfredo Bufano
Al visitar Granada y la Alhambra en abril de 1947, escribe: el agua es el poema vivo de la Alhambra. Desengañaos, poetas, nadie podrá cantarla como ella. ¿Y desde cuándo lo hace? Desde que los moros frenaron aquí sus caballos y construyeron esta anticipación del paraíso que es la Alhambra. Hemos hecho un raconto histórico de la historia del Sultanato Nazarí de Granada y hemos visto algunas pautas sobre la Alhambra. En la segunda parte, que ahora viene, no se vayan, vamos a hacer un paseo por la Alhambra. Vamos a ver, por ejemplo, cuáles son sus palacios, sus salas, sus jardines, sus fuentes, y qué representa hoy la Alhambra para España e incluso para el patrimonio de la humanidad. No se vayan, que el paseo va a ser muy, muy interesante.